Hola mi gente bella, buen día o buena noche, dependiendo en qué horario nos estén viendo. En esta ocasión les tenemos este divertido video, espero que sea de su agrado. Y recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Tú y yo, haciendo de todo, tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro. Hi ladies. Dice, hola, hola. ¿Qué haces? Dice, aquí acostado un rato, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Aquí estoy. No me digas que sigues en torta. A ver, ya te he dicho. Aquí estoy, mucha. Me estoy haciendo un tatuaje abajo. Y yo, bebé, haciendo de... Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro. Ay, ¿qué pasa? Ellos insisten con la imagen que quieren. No es que desconfíe de ti, desconfío de ellos. ¿Tú crees que yo no pienso en lo mismo? Pero no por eso te estoy celando. ¿Cómo está Maruca? Dice muy bien, gracias. Está muy bien. Oye, comparte el video, dice. ¿Cuál video? Chus Parra dice, hola Beba, dice, tengo un negocio contigo. Tengo un negocio contigo, dice Juan Torres. ¿De qué me hablas? Ahí te escribo entonces. María Montana dice, hola Mónica. ¿No te duele tu arete? Dice, bien. Está bonita. Gracias. ¿Tú no crees que es muy exagerado? Me duele todavía. Saludos desde Costa Rica. Y hey, saludos. 50 personas a esta hora de la noche. ¿Con quién estás, Mónica? Dice. Ahí estoy con ella, ¿eh? Un poquito la voy a enseñar, ahí está. Mandame un mensaje y te explico, dice. Ok, Juan Torres, ahí te escribo. Casi no uso un Instagram, mucha. Estoy viendo... Estoy viendo la novela. Tú y yo, haciendo de todo. Esta panda con este gato, no con ese piro. Saludos desde México, DF, dice Julio. Julio, te voy a escribir ahí. Te voy a seguir. No se ve, dice, qué rico, dice. ¿Cómo me salgo de aquí? ¿Dónde está el botón de salida? Dice, aquí está el botón de salida, aquí. Ahí está. Mañana. Va a estar un video bien original a las 7 de la mañana en YouTube. ¿Qué? ¿Puedes helarme, traerme chocadita, controlarme y además ponerme los cuernos donde quien me las paga? Me las paga. De ti, Marín, de Dopi, güey. Cúcara, mácara, títere, fue, pégale, que está. ¿Cómo la ves con Rebeca? Saludos desde Colombia, dicen. Sí, la escuché. Y la verdad, y yo pienso que no está viendo que dice. El sabor ese ve se unió, gracias. Ya me toca un recortecito de cejitas. Sin filtro y me veo tan hermosa, mucha. Vázquez dice, ¿qué ondas? Saludos de Chicago, un bañito también, dice. Ya me bañé. Eres, dice, obvio. Me voy a hacer otro piercing de esto, me lo voy a hacer aquí. Aquí, en la nariz, aquí. Ahí está mi amor imposible. Ever Estrada.
No, no tengo, ni quiero. Enseña los tatuajes. Enseña los tatuajes, dice. ¿Sos hombre o sos mujer? Dice. Soy travesti. Ya te ves. Yo, por ahí está mi amor imposible. No creo que ya se fue. Oh, shit. A travesti, dice que es eso, muchacho. Yo no sé qué es travesti. ¿Qué es eso? Las dos cosas. Que dar y que le den. Eso me hizo reír mucho. Eso. ¿Qué es eso? Dar y que le den. No sé qué es travesti, muchacho. Pero la verdad que así dije. Sos mujer, ya vi bien, dice, obvio. Contesta, ¿quién es para ti? Es una amiga. Una amiga. ¿Y por eso te va a ver esto? Ay, si lo dices por la foto de un beso en el cachete. Saludos desde Aurora, Illinois. Ahí está mi amor imposible, mucha. Por eso que estás con la vida conmigo, ¿verdad? Porque estoy gorda con ella. Ya sabes qué piensa. Chelita, mantengo mis uñas siempre. ¿Qué les pasa? Travesti es una chica marciana, dice. ¿Cómo así? Oh, travesti es un hombre que se viste de mujer. Pues no sé, la verdad no entendí. Me quedé en las nubes. ¿Qué se siente por el chiquito? Dice. No sé, nunca lo he hecho por ahí. Yo solo tengo gente degenerada aquí. Gente mal pensada. ¿Cómo está tu mamá? Dice, ya bien, gracias a Dios. Y si sos mujer, sos un travesti lesbiana. Dice. Fue la hora que ella ni siquiera intentó llamarme, explicarte las cosas. Yo no, dice. No, que Ever es mi amor imposible. Se siente ganas de ir acá. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que se disculpe y te diga que ya. Soy yo, haciendo de todo. Es un hombre que se pone senos y se viste y actúa como mujer. Dice, oh, ya entendí. Ya entendí. Dice el cuervo Irving, Amaya, salud. ¿A qué horas comenta el show? Ya me estoy aburriendo. Brenda es mujer porque tú. Brenda es mujer que tú, dice. Travis es una chica marciana con tetas y bacana, dice. No me haces caso, dice Peter. Saludos, Peter. ¿Por qué no haces más videos con Lena? Te genera mucha vista, dice. Yo ya no sé nada de ella, no tengo comunicación con ella. Y la Milena dice, hace poco vi que había puesto que el esposo está bien grave. Bueno, el esposo está bien grave en el hospital, no sé qué onda. Bueno, está mal de salud. Flaca, tú eres linda y quisiera que me saludaras y me sigues si puedes o no, dice Recino. Ok, te mando un saludo. Te miras descuidada, bañate. Ahorita no toda así, ¿ve? Toda así. Porque estoy en la cama ya para dormir. Ya tengo sueño. Me tengo que ir yendo ya. ¿Qué tal estuvo el video? Espero y lo hayan disfrutado. Y no olviden dejar sus opiniones en la cajita de comentarios. Y por favor dejen su like, suscríbanse y activen la campanita. Hasta la próxima.